Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta inauguración de nuevo espacio que ocupan los talleres gráficos de la noche. Ese es un terreno, un predio que se adquirió con un costo de 1,5 millones de pesos a finales del año 2010 y que iniciamos su remodelación a partir del segundo semestre de 2011, teniendo un costo de 566.400 pesos y también se metieron 40.000 pesos para el desprendimiento, para ser precisos, en el traslado de la maquinaria hacia otro lugar. En estos talleres gráficos se imprimen las gacetas, se imprimen las revistas, los planes, los proyectos y los contratos y los libros que la UNACH produce. En el año 2011 se imprimieron en total casi 1 millón de ejemplares por todos los productos. Este espacio no solamente es un nuevo espacio de los talleres gráficos, hoy es el espacio que le otorga a los trabajadores de talleres gráficos la dignidad que esperábamos desde hace mucho tiempo para los trabajadores universitarios. Este es un lugar donde van a poder trabajar en las mejores condiciones. Talleres gráficos ha tenido 6 lugares, se ha ubicado en 6 lugares de toda su historia. Hace 28 años se inició talleres gráficos en la UNACH y se ha ubicado en 6 lugares distintos. Y hoy por fin tiene por primera ocasión un lugar propio, porque nosotros no tenemos lugar rentados. Por primera ocasión tenemos un lugar propio y un lugar digno. Esta instalación ya como una instalación propia después de 28 años, como lo explicaba, es un gran logro de toda la comunidad universitaria. Estamos trabajando en unidad, en absoluta unidad, con el sindicato, con los sindicatos, tanto el SMONACH como el STAUNACH, con ambos sindicatos, y las obras se ven. Este es un ejemplo de una obra concreta, que qué honor de verdad estar con ustedes, con personas que llevan muchísimos años trabajando en algo que es fundamental, que es la divulgación de la cultura, la divulgación de la ciencia, la divulgación del trabajo que hace la universidad. Yo siempre he dicho que hay dos palabras que son claves y que son información y comunicación. Y aquí tenemos información y de aquí es la comunicación. La comunicación es fundamental, como lo decía, en la divulgación de lo que está haciendo la universidad, ya sea el proyecto académico, el informe de labores de un servidor o de cada uno de los directores, la revista del sindicato, las invitaciones, los contratos. Pues acá se trabaja muchísimo y ustedes han sido testigos de los avances de la universidad en los últimos años.